números primos y compuestos. Los números primos son aquellos números que solo pueden ser divididos exactamente por uno y por sí mismo, es decir, solo tienen dos divisores. Por ejemplo, el número 3 es primo, porque sus únicos divisores son 1 y 3. Por su parte, los números compuestos son aquellos que tienen otros divisores además de el mismo y la unidad. Por ejemplo, el número 4 es número compuesto, porque sus divisores son 1, 4 y 2. Bueno, vamos con algunos ejemplos. Para eso vamos a examinar los números del 1 al 10. Iniciemos con el número 1. Encontramos que solo tiene como divisor a 1. Por lo tanto, 1 es el único número natural que no es ni primo ni tampoco compuesto, ya que tiene solo un divisor y no encaja en ninguna de las descripciones que mencionamos anteriormente. Ahora el 2. 2 tiene como divisores a 1 y a 2. Al tener dos divisores se clasifica como un número primo. Como dato curioso, 2 es el único número par que es primo. Vamos con 3. En el ejemplo del inicio del video mencionamos que 3 tiene dos divisores, 1 y 3. Por lo tanto, también es un número primo. Vamos con el 4. A 4 también lo mencionamos anteriormente. Él tiene tres divisores. 1, 2 y 4. Por lo tanto, es un número compuesto. Recuerda que podemos hacer la verificación del listado de divisores haciendo la multiplicación entre los números a ver si no se nos ha escapado ningún número. Entonces, ¿qué multiplicaciones nos dan 4? 2 por 2 y 4 por 1. Así que vamos bien. Ahora el número 5. Él tiene como divisores a 1 y a 5 únicamente. Entonces, también es primo. Ahora el 6. A 6 lo podemos dividir entre 1, 6 y además entre 2 y 3. Es decir, tiene 4 divisores. Por lo tanto, es un número compuesto. Verifiquemos. 1 por 6, 6. Y 2 por 3, 6. Revisemos los divisores de 7. Son 1 y 7. Por lo tanto, 7 también es número primo. Vamos con el 8. 8 tiene como divisores a 1, 8, 2 y 4. Por lo tanto, es un número compuesto. Verifiquemos. 1 por 8, 8. Y 2 por 4, 8. ¡Listo! Veamos los divisores de 9. Son 1, 9 y 3. Entonces, 9 también es un número compuesto. Verifiquemos. 1 por 9, 9. Y 3 por 3, 9. ¡Correcto! Finalmente, 10. A 10 lo dividen 1, 10, 5 y 2. Por lo tanto, también es un número compuesto. Realizamos la verificación. 1 por 10, 10. Y 5 por 2, 10. ¡Perfecto!